El sector filotero sigue atravesando una situación muy delicada cuando analizamos los resultados comerciales del proceso productivo que está en el corral. ¿Qué significa esto? Que hace un año y medio, y es mucho tiempo, es mucho más de un ciclo, se viene perdiendo plata para producir. La consecuencia la podemos ver en cada uno de los informes que está relevando últimamente la Cámara cuando nos detenemos en el dato de ocupación. Está muy por debajo de los promedios históricos. ¿Qué lectura tiene esto? Esto no tiene otra lectura que la resignación de capital de trabajo. No es que se cierran los establecimientos, es muy difícil que esto ocurra. Ahora, en tanto y en cuanto esto permanezca, cuando analizamos los números, los datos duros, vamos a seguir viendo pérdida de capital de trabajo, lo que significa para el corto plazo menor volumen de oferta de carne, sobre todo para el consumo interno. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. El ingeniero Rodolfo Gonzolín, jefe del departamento técnico de CONECAR, nos introduce en un tema que empieza a ser, bueno, un tema a tratar, sobre todo en esta época del año, que es el tema moscas. Habla de esto Rodolfo Gonzolín. Mosca doméstica, principalmente, que es la que más impacto tiene en los sistemas intensivos de producción de carne, principalmente, se puede mover en un radio hasta 10 kilómetros. O sea que, si bien a lo mejor yo tengo el fildo a 5 o 8 kilómetros, y bueno, estoy lejos, si se quiere, de un poblado, sin embargo, si no controlo las moscas, ya tengo un primer impacto ambiental social. Ya arrancando de ahí, tenemos un punto como para empezar a mejorar tranquera afuera. Y después, si vamos a mirar desde el punto de vista productivo, generan irritabilidad en los animales, ese malestar, si lo sumamos a altas temperaturas, o sea, se hace un combo de estrés térmico más las moscas que irritan los animales, hay pérdida de productividad de un 10, un 16% por el efecto directo de las moscas. Y también no debemos dejar de lado que son vectores de enfermedades, ¿no? En el caso también de distintas enfermedades, por ejemplo, no solamente lo que es la producción de carne, sino también la producción de leche, como mastitis, por ejemplo, también son vectores de lo que es queratoconjuntivitis también. O sea que tenemos esos tres, si se quiere, grandes ejes, y un factor ambiental, social, que hay un impacto grande cuando hay alta concentración de moscas, la pérdida de producción por ese estrés que genera sobre los animales. Y el otro gran punto que son enfermedades, son vectores de enfermedades. Rodolfo Gonzolín, hombre de CONECAR, nos cuenta cuál es el manejo que hacen respecto de esta problemática en ese establecimiento ubicado en el sur de Santa Fe, donde además esta empresa viene trabajando en materia investigativa ya hace prácticamente una década. En este tema, la verdad que hace muchos años que estamos trabajando dentro del filo de CONECAR y después tratamos de transmitir a todos nuestros clientes de nutrición también. De hecho, hemos editado un manual, manejo integrado de moscas, y todo lo que vamos probando y ensayando y evaluando lo tratamos de compartir con nuestros clientes. Principalmente, bueno, podemos atacar de distintas formas. Lo que encontramos como mejor herramienta es combinar con tipos de control, de ese manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Hacerlo con un control cultural, que ahí abarca todo lo que es la limpieza en general del establecimiento, empezando por los corrales. En lo que es a nivel corral, obviamente evitar que haya acumulación de materia orgánica, materia fecal mezclada con el suelo. Entonces, una limpieza periódica con apilado y compactado de ese material, eso impide que la mosca tenga lugar donde desarrollarse. También manejar una buena densidad de animales por corral, el pisoteo, favorece mucho a evitar el desarrollo de la mosca porque remueve la bosta, aplasta directamente las larvas, entonces eso también ayuda. Ya a nivel comedero también, tanto dentro del comedero que no haya
alimento viejo que se termina enmoheciendo. Sabemos que la combinación de temperatura con humedad y esa materia orgánica en descomposición es un sustrato ideal para que la mosca deposite sus huevos y se desarrollen larvas. Y fuera del comedero también algunas cuestiones de manejo a la hora de entregar la comida, es decir, según el tipo de comedero que tengamos, evitar que caiga alimento fuera del comedero, que después si no se barre, no se limpia, también queda un lugar ideal para el desarrollo. Así sea una fina capa de alimento es suficiente teniendo humedad como para que se desarrollen las moscas. Lo que es el patio de comida, que es otro punto clave, eso es muy amplio, porque depende del patio de comida, cómo está conformado, si usamos subproductos de agroindustria húmedos o no. Siempre tenemos que tener como concepto la limpieza. Donde caes, tener ese concepto de donde haya algo de algún insumo con el que armamos la dieta, que quede desperdiciado y que se termina descomponiendo, bueno, ese va a ser un lugar, un foco de oviposición. Cada mosca consideramos que puede poner hasta 1.200 huevos, o sea que con pocas moscas y con el ciclo corto que tiene de vida, tenemos un problema a corto plazo. O sea, ser muy, muy exquisitos con la limpieza debajo de los silos. Si trabajamos con silo bolsa también, tratar de evitar que haya desperdicio en los costados del silo bolsa. Todo lo que podamos hacer en cuanto a limpieza, que no queden, tanto sea la dieta final como los insumos que utilizamos para armar las dietas, que no queden, digamos, en lugares que se terminan descomponiendo, bueno, eso va a evitar que se magnifique la producción de moscas. Otra de las cuestiones, bueno, en la parte de manejo del animal, en las mangas, en los corrales de aparte, etcétera, también muchos tienen piso de cemento, hay que hacer una limpieza periódica con manguera, presión, lavado, el manejo de la salida de agua también, tanto de esa zona de manejo de animales como de los corrales también, que no haya zonas donde quede humedad, anegamiento, que es más la materia orgánica va a ser foco de producción de moscas. El médico veterinario Gonzalo Rodríguez Cené, hombre de Betanco, nos va a hablar de los productos que tiene esta empresa que están siendo testeados y que vienen siendo investigados prácticamente hace una década en ese establecimiento del sur de Santa Fe. Hace ya 10 años desarrollamos un producto que se llama Ambiflu Densurón, que es un larvicida en base a un principio activo que es difluvenzurón, que es un IGR, es un inhibidor del desarrollo de insecto, que es un producto que actúa a nivel de huevos y larvas de moscas, inhibiendo el desarrollo de estos insectos. Y bueno, hace 10 años que se ha desarrollado y está en el mercado para justamente ocupar un lugar importante, dado que impacta positivamente en el manejo integrado de moscas, porque le pega justamente al problema y al donde tenemos la mayor cantidad, digamos, de desarrollo, que es en el estadio de huevos y larvas. Normalmente, cuando uno va a un establecimiento y ve las moscas adultas, pero eso es solamente un 5 o un 10% del real problema. El real problema se encuentra en los estadios, o sea, tenemos lo que vemos solamente de esos adultos es el 5 o 10% es la punta de la pirámide. El 80-90% restante se encuentra en los estadios de huevos y larvas y de pupas, y es donde ahí donde va a actuar Ambiflu inhibiendo este desarrollo. Como dijo Rodolfo, una mosca puede oviponer más de 1.200 huevos por temporada. Entonces, de ahí radica la importancia de Ambiflu Benzurón, porque atacamos a esos 1.200 huevos que pone esa mosca. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal.
25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betty Pharma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. En Morfit, nuestra pasión es desafiar tus resultados productivos y económicos. Consúltenos. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. A Corral, la alternativa de los miércoles que renovamos semana a semana con ustedes y que nos permite acercarnos a cualquier rincón de la Argentina. El médico veterinario Gonzalo Rodríguez Cené de Betanco habla cómo es el producto, de qué manera está presentado y cómo se lo emplea. Esto nos dice. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Entonces, eso sería lo más importante. Es un producto muy amigable con el ambiente, es un producto fácil de administrar, que se incorpora directamente en el alimento del bovino en forma diaria y durante toda la temporada de moscas. Lo ideal es ya ir arrancando, dependiendo de uno, donde uno está ubicado geográficamente, es arrancar un mes antes de la temporada de moscas y terminar 30 días después de las primeras heladas. Eso es el plan 30-30 de Ambiflu en Surón, que nosotros promocionamos continuamente. Dentro de otras características que tiene el producto, es un producto que no tiene residuo en leche, no tiene residuo en carne, se adapta muy bien al manejo dentro del engorde a corral, no incluye ningún otro tarea extra, digamos, porque al incorporarse en el alimento es un ingrediente más de la dieta, ¿sí? Gonzalo Rodríguez Cené nos habla de la dosificación del producto para tratar el problema de la mosca. Y esto nos dice. La dosificación es muy sencilla, se toma un promedio del peso vivo de los animales a tratar y un consumo promedio de alimento, y de acuerdo a eso se dosifica dentro del alimento. El alimento es básicamente un vehículo para que llegue el producto a cada animal, cada dosis. Es muy práctica, el animal lo ingiere, como les decía hoy, con el alimento pasa a través de todo el aparato digestivo y se elimina en la materia fecal. Y además es activo en el propio alimento, porque una parte, digamos, de las moscas se van a desarrollar, el 80% de las moscas se va a desarrollar o en la materia fecal o en la materia orgánica de esa materia fecal. Pero el otro 20% o 30% se desarrolla en el otro sustrato que es muy importante, que es el alimento. En el alimento también Ambiflubenzurón es activo, y es uno de los ensayos que hemos hecho junto con Conecar en parte de este desarrollo. Al ingeniero Rodolfo Gonzolín y al médico veterinario Gonzalo Rodríguez Cené le preguntamos sobre los resultados.
Esto tiene que ver con el proceso de investigación que se viene desarrollando allí y una vez hecha la evaluación, aparecen los resultados que compartimos con ustedes. Lo que hemos visto dentro de nuestro field es que con un manejo integral, aplicando en nuestro caso lo que es un control cultural con la limpieza, siendo exigente con la limpieza en todas las áreas que involucran la producción intensiva corral, más la aplicación de control biológico con unas avispitas, son microhimenópteros que parasitan la pupa, y sumando a eso el control con aditivos en la alimentación, como es el difluvenzurón, hemos logrado bajar hasta un 90% la concentración de moscas. Nunca se elimina al 100%, pero digamos, es muchísimo el nivel que se puede lograr disminuir combinando métodos de control. Para la aprobación del producto, desde sus inicios se ha trabajado en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, con la cátedra de ahí de parasitología. Se trabajó también con la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. Se trabajó con la gente de INTA. Se ha trabajado también con la Universidad Católica de Córdoba, con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Católica de Córdoba, donde se hicieron toda la parte de farmacocinética, farmacodinamia, residuos, ahí se hicieron todos los estudios de residuos en carne y en leche. Por eso hay que resaltar mucho, mucho, que es el único producto aprobado para ser usado en rumiantes, ¿sí? Para ser usado en bovinos. No hay otro producto actualmente que tenga estas garantías de inocuidad. Y por otro lado, también dentro de la parte, digamos, de trazabilidad del producto, para hacerle seguir una trazabilidad al producto, se le ha incorporado un microtracer, que es justamente para darle tranquilidad a aquellos productores, a aquellas empresas que utilizan el producto, que incorporan el producto, para poder hacerle un seguimiento y para poder garantizar la calidad del mismo.